Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. El gobierno cubano ha decidido permitir que deportistas nacionales puedan fichar por ligas extranjeras profesionales y a la vez que puedan seguir residiendo en el país. Los objetivos son evidentes: frenar los abandonos o deserciones de deportistas en giras internacionales, obtener más ingresos para el deporte a través de los impuestos aplicados a las fichas y mejorar el nivel deportivo de las selecciones nacionales, que podrían contar con todos sus deportistas, jueguen en clubes de Cuba o de otros países. Los medios internacionales han informado sobre esta medida, sin duda histórica, de un modo muy sesgado y ocultando numerosos elementos imprescindibles para entenderla. Por ejemplo, en la noticia del diario español El Mundo, su corresponsal en Miami, Rui Ferreira, decía que Cuba acaba de pulverizar un tabú del socialismo, dado que los atletas fueron manejados como un asunto de Estado y utilizados para elevar el espíritu nacional como parte de la maquinaria propagandística del sistema. Recordemos que cada vez que un gran deportista cubano abandona las filas de su equipo nacional y ficha en Estados Unidos, comienza la liturgia de entrevistas en televisiones, radios y diarios de Miami, con el objetivo de denigrar al gobierno cubano y su política deportiva. Habría que preguntar al periodista del Mundo si esto no es maquinaria propagandística, en este caso, para ensalzar a un sistema, el capitalismo de Estados Unidos, que debe recurrir para desarrollar su deporte a la compra de talentos formados con indudable éxito en un pequeño país del tercer mundo como es Cuba. El Mundo, como otros medios, pasa además de puntillas por un elemento esencial en este asunto. Ningún deportista de Cuba puede fichar por un club norteamericano si mantiene su residencia en la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene que certificar que no solo no reside en su patria, sino que ha roto todo vínculo contractual o económico con ella. Solo así consigue el calificativo de nacional desbloqueado y puede comenzar a negociar con un club norteamericano. El diario El Mundo afirma que no está claro si los beisboleros cubanos podrán jugar en las grandes ligas, para seguidamente asegurar que la política de Estados Unidos a este respecto no ha cambiado y que los atletas cubanos deben probar que viven permanentemente fuera de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que no está claro para el reportero del Mundo? No hay la menor duda, el gobierno de Estados Unidos, apoyado en su poderosa maquinaria propagandística, obliga a los beisboleros cubanos a romper con su país, a no residir en él y, por supuesto, a no dejar ni un dólar de impuestos en la isla. Recordemos que el congresista demócrata por Nueva York, José Serrano, presentó en su día un proyecto de ley para que estas personas pudieran competir en Estados Unidos y residir, si lo desean, en su país natal. El proyecto fue rechazado sin siquiera ser tratado en el Congreso. En el mismo tono cínico que su colega del Mundo, la corresponsal en Washington del diario español El País, Eva Saiz, afirmaba que las deserciones de deportistas cubanos son un altavoz muy incómodo para el régimen, que pone en evidencia el yugo al que están sometidos los deportistas y la sociedad de la isla. Pero de los yugos legales que impone el gobierno de Estados Unidos no dice ni una palabra. El País podría mencionar, por ejemplo, la política de prohibición de viajes a encuentros o eventos deportivos en Cuba que sufren las delegaciones norteamericanas a causa del bloqueo. Un solo ejemplo reciente: en noviembre del pasado año, la que iba a participar en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto no obtuvo licencia de viaje. Ninguno de estos grandes medios menciona tampoco el daño económico del bloqueo de Estados Unidos al deporte cubano. Washington, por ejemplo, tiene retenidos 2.300.000 dólares que le corresponden a la Federación Cubana de Béisbol por su participación en el segundo y tercer clásico mundial de este deporte. Cuba no reclama el importe del primer clásico, dado que lo donó voluntariamente a las familias de Nueva Orleans damnificadas por el huracán Katrina.
La medida adoptada por el gobierno cubano de permitir a sus deportistas fichar por clubes profesionales extranjeros parece obligada en el contexto de un pequeño país bloqueado y sin recursos que difícilmente puede pelear frente al gigante del deporte profesional. De hecho, en los últimos años, el nivel deportivo en especialidades tan emblemáticas en Cuba, como el béisbol, el voleibol o el atletismo, había bajado visiblemente, entre otras razones por el fichaje de sus mejores jugadores en clubes foráneos y el correspondiente abandono de su participación en las selecciones nacionales. Tras el paso dado por el gobierno cubano, la pregunta es evidente: ¿cuándo lo hará el gobierno de Estados Unidos? Y por cierto, ¿cuándo leeremos algo de esto en diarios como El Mundo o El País?